Amen. El Señor le bendiga. May the Lord bless you all. Vamos a abrir nuestras Biblias. We're going to open our scriptures. En el libro de Apocalipsis. In the book of Revelation. En el capítulo 3, el verso 22. Chapter 3, verse 22. Dice así la palabra del It Señor. It says like this, the word of the Lord. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Oremos al Señor. Let us pray unto the Lord. Padre, te damos gracias en esta mañana. Father, we give you thanks this morning. Por la oportunidad de estar juntos otra vez en tu casa. For the opportunity that you give us to be once again in your house. Porque podemos creer con todo nuestro corazón. Because we can believe with all of our heart. Que nosotros somos el pueblo de Dios. That we are the people of God. Escogidos desde antes de la fundación del mundo. Chosen before the foundation of the world. Levantados del lodo de afuera. Risen from the mighty clay of outside. Rescatados de nuestra mala manera de vivir. Rescued from our wicked way of living. Y llenos de tu espíritu para servicio. And full of your spirit unto service. Padre, ven, cúbrenos con tu sangre. Father, cover us with your blood. Que tus ángeles acampen en derredor, alrededor nuestro. Let your angels encamp all about us. Reprende todo el demonio, Señor, de nuestra atmósfera. Rebuke every demon from our atmosphere. Rompe todas nuestras cadenas. Break every chain, Lord. Que podamos estar dispuestos a atraer a tu Espíritu Santo entre nosotros. That we may be willing to bring your Holy Ghost among us. Bendiga mis hermanos y hermanas. Bless my brothers and sisters. Háblanos por tu palabra esta mañana. Speak through your word in this morning. Inspíranos a hablar. Inspire us to speak. Inspíranos a traducir. Inspire us to translate. Inspíranos a escuchar. Inspire us to listen. Inspíranos a creer. Inspire us to believe. Abre nuestros ojos como acabamos de cantar. Open our eyes like as we just sang. Los ojos de la revelación. The eyes of revelation. Y que podamos subir más alto que esta generación. And that we can go up higher than this generation. Que está ciega y perdida. ¿Sí? That is blind, lost, Lord. Padre, dale a cada uno una porción especial esta mañana. Give each of us a special portion this morning. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Amen. Praise the Lord. ¿Estamos contentos esta mañana? Are we happy this morning? Espero que nosotros estemos dispuestos a entrar en el Espíritu. I hope that we are willing to enter in the Spirit. Recuerde, Juan recibió el Apocalipsis entrando en el Espíritu. Remember, John received the Revelation entering in the Spirit. Y el hermano Branham dice que nosotros debemos hacer algo para que el Espíritu Santo venga entre nosotros. And Brother Branham said that we have to do something for this Holy Ghost to come among us. Está en nuestras manos. It's in our hands. El traer esa atmósfera. To bring that atmosphere. Nosotros nos sentamos esperando que Dios haga algo. We sit down waiting for God to do something. Pero Dios está esperando que nosotros hagamos algo. But God is waiting for us to do something. Estaba leyendo que el hermano Branham estaba platicando con su hermana. I was reading that Brother Branham was speaking with her, with his sister. Y le dijo, Billy, durante el culto de ayer. And she said, Billy, while the service was going yesterday. Yo sentí ganas de levantarme y correr y atravesar la pared. I felt like standing up and run and go through the wall. Y le dijo, ¿por qué no lo hiciste? And he said, why didn't you do it? Eso es correcto. That is right. Nosotros nos detenemos. We hold ourselves. Somos nosotros los que limitamos al Espíritu Santo. It's us that limit the Holy Ghost. Él se está moviendo. He is moving. Él pone algo en nuestro corazón. He placed something in our tenemos hearts. Tenemos que ser libres para hacerlo. We have to be free to do para it. Para poder ver esas grandes cosas sucediendo entre nosotros. Amen. To be able to see those great things happening among us. El apóstol Pablo le dijo a los creyentes. The apostle Paul said to the believers. No apaguéis el espíritu. Don't turn off the spirit. Continuemos estudiando las edades de la iglesia. Let us keep studying the church ages. ¿Usted sabe por qué estamos estudiando esto? Do you know why we're studying this? Porque tenemos que conocer todo el misterio de Dios. Because we have to know the whole mystery of God. Y el trabajo de Elías el profeta. And the work of Elijah the prophet. El ángel revelador. The revelation angel. Revealing angel. Él tiene que revelarnos todo el misterio de Dios. He has to reveal the whole mystery of God. Porque cuando él haga eso, because when he does that, entonces él trae la fe de vuelta a la fe original, to the original faith. Entonces tenemos que entender estas cosas. So we have to understand these things. Que el Señor pueda ayudarnos en esta. May the Lord help us this morning. El que tiene oído, let him hear. Let that have an ear. Ajá. Wow.
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Let him hear what the Spirit says unto the churches. Si usted lee cada uno de los mensajes de Dios a las iglesias, if you read every single one of the messages of God to the church, él siempre dice esas palabras. He always says those words. Porque este mundo está ciego. Because this world is blind. Este mundo está sordo. This world is deaf. Alguien tiene oídos. There's someone that has ears. Para oír esa voz que to está hear llamando. That voice which is calling. Y con ellos está hablando. And with those he's speaking. Entonces with. Es el Espíritu Santo el que está hablando. It's the Holy Ghost speaking. Entonces alguien tiene que escuchar. So somebody has to hear. Ojalá que nosotros podamos oírlo esta mañana. I hope that we can hear it this morning. Ahora, yo siempre he visto las edades de la iglesia. I have always seen the church, como ages, el plan de Dios a través de las edades. As the plan of God throughout the ages. Y yo entendí más las edades de la iglesia. I understood more the church ages. Cuando vi la revelación de los siete sellos. When I saw the revelation of the seven seals. Porque los sellos y las edades suceden al mismo tiempo. For the seals and the ages happen at the same time. Entonces yo dije, voy a tomarlo desde esa pues de esa manera. So I said I'm going to in that path. Pero entonces me detuve y comencé a estudiar más. But then I stood still and started studying more. Para ver por qué el Señor nos reveló primero las edades. To see why God revealed first the ages. Y después reveló los sellos. And then he revealed the seals. Aunque son una misma cosa. Even though they're one same thing. Las edades y los sellos son the la ages misma cosa. And the seals is the same thing. Están juntos, trabajan they're, juntos. They're together, they're working pero together. Pero Dios no los reveló juntos. But God didn't reveal them together. Primero nos reveló las edades he y first revealed los sellos. The ages and then the seals. Entonces, si nosotros podemos entender esto, vamos a ver grandes cosas. So if we can understand this, we're going to see great things. Escuche. Listen. Cuando el hermano Branham nos reveló las siete edades de la iglesia. When Brother Branham revealed the seven church ages. Que comienzan con la entrada de los gentiles. That start when the gentiles get in. Y terminan con el rapto. And ends with the rapture. En todo ese tiempo. All the time. Dividido en siete edades de la iglesia. Divided in seven church ages. Lo que Dios nos está mostrando. What God is showing us. Es el progreso de las dos vides. Is the progress of the two vines. Escuche eso. Listen to that. ¿Usted sabe que hay dos vides en la Biblia? Do you know there's two vines in the Bible? La vid verdadera y la vid falsa. The true vine and the false vine. Entonces Dios nos está mostrando el progreso de las dos. So God is showing us the progress of both of them. A través de las edades de la iglesia. Throughout the church ages. La iglesia verdadera. The true church. Y la iglesia falsa. And the false church. ¿Usted sabe que hay una iglesia falsa? You know there is a false y church. Y es algo muy duro de decir. And it's something really strong to say. Yo camino por las calles. I walk through the streets. Y veo diferentes iglesias. And I see different churches. Y diferentes denominaciones. And different denominations. Y yo estoy seguro que no están adorando al diablo ahí and adentro. And I'm sure they're not worshiping the devil inside. Y que no hay gente mala ahí adentro. And that there are not evil people in there. Es gente buena que busca a Dios. It's good people seeking God. Y uno dice, ¿cómo puede ser? And you may say, how can it be? Que haya una iglesia falsa. That there's a false church. Es algo muy duro para esta generación. It's something really harsh to this generation. Porque dicen por ahí la gente. Because people say que todos los caminos llevan a Roma. That every path takes to Rome. Y eso es verdad. And that's true. Pero de todas maneras, but lo either que way, ellos quieren decir, what they're trying to say, es que todas las iglesias llevan al mismo Dios. Is that every church takes you to the same God? Eso sí no es verdad. That is not true. Todos llevan a Roma, pero no todos llevan they a Dios. They all take to Rome, but they don't all take to God. Entonces, ojalá que podamos entender esto. So I hope we can understand this. Hay una vida original. There's a original vine que el Señor plantó en el día de Pentecostés, which God planted in the day of Pentecost, y comenzó a crecer, and it starts growing. Pero también hay una vid falsa, but there's also a que false vine, está injertada which en la vid original, grafted to the original vine. No está sembrada junto a ella, it's not planted next to it, sino que está injertada en la vid original, it's grafted to the original vine, y están creciendo juntas, and they're growing together, a través de todas las edades, throughout the church ages. El hermano Branham nos dice, Brother Branham says, que hay principios básicos, that they're basic principles, basic principles, que tenemos que entender para poder estudiar las edades de la iglesia, which we have to understand to study the church ages. Entonces él dice, en el resumen de las edades, so he says in the resume of the ages, él nos habla de estas
estas cosas. He speaks about these things. Dice, con estos principios en mente, with these principles in mind, comenzamos a rastrear la iglesia a través de varias siete edades. We start to trace the church throughout various seven ages. Escuche, este es el primer principio. This is the first principle. Dice, hay dos viñas. Two vines. Tenemos que entender eso. We have to understand that. Dice, la iglesia se compone de dos vides, la verdadera y la falsa. The church is made up of two vines, the truth and the false. Tenemos que entender eso. Si no, no vamos a poder comenzar. If not, we're not going to be able to start. Número dos. Number two. Hay dos espíritus diferentes. There's two different spirits. Dice, las dos vides están motivadas por dos clases de espíritu. The two vines are motivated by two kinds of spirits. Una tiene el Espíritu Santo. One has the Holy Spirit. Mientras la otra está dotada del Espíritu del Anticristo. Well, the other one is endowed with the Spirit of the Antichrist. Pablo dijo. Paul said. Pablo dijo. Paul said. El Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. The Spirit that now works in the son of disobedience. Escuche, the children of disobedience. Entonces hay hijos de obediencia y hijos de desobediencia. There's children of obedience and there's children of disobedience. Y los hijos de desobediencia no están en el mundo. And the children of disobedience are not in the world. Están en las iglesias. They're in the churches. Porque son desobedientes a la palabra de Dios. Because they are disobedient to the word of the Lord. Aunque están en la iglesia. Even though they're in the church. Y hay un espíritu que está gobernando a esas personas. And there's a spirit governing the people. Pero hay el Espíritu Santo está gobernando a la verdadera iglesia. But the Holy Spirit is governing the true church. Dice, uno te dice, ambos afirman conocer y ser conocidos por Dios. Both claim to know and be known by of God. Ambas pretenden hablar por Dios. Both purport to speak for God. Dice, ambas dice creen ciertas verdades muy básicas y difieren en otras. Both believe certain very basic truths and differ on others. Right. Ahora, now, otro principio básico. Another basic principle. Jesús les habla a las dos. Jesus speaks to the two of them. En las edades de la iglesia. In the church ages. En los diferentes mensajes a las siete iglesias. In the different message to the different churches. Jesús está hablándoles a las dos. God is speaking to both of them. Escuche, Jesus is speaking ¿por qué? To both of them. Listen to why. Dice, pero dado que ambas llevan el nombre del Señor siendo llamadas cristianas. But since both bear the name of the Lord, being called Christians. Las dos se llaman cristianas. They both are called Christians. Y dice, y por llevar ese nombre, obviamente reclaman una relación con él. And by such a name bearing, obviously claim a relationship to him. Dios lo llama matrimonio. God calls it marriage. Dice, Dios ahora las hace responsables a ambas delante de él. God now holds them both responsible to him. Y por lo tanto le habla a cada una. And therefore speak to each. Mm-hmm. Tenemos que entender. We have to understand. No todo es para la iglesia verdadera. No everything is for the true church. Y no todo es para la iglesia falsa. And no everything is for the false church. Hay un mensaje a la iglesia verdadera y un mensaje a la iglesia there's falsa. There's a message for the true church and there's a message for the false en church. En cada edad de la iglesia. In each church age. Mm. Otra cosa importante. Another important thing. Escuche. Listen. Ambas crecen juntas. Both grow together. Escucha. Listen. Dice, estas dos vides crecerán una al lado de la otra hasta el final de las edades. These two vines will grow side by side until the end of the ages. Cuando ambas llegarán a la madurez y ambas serán cosechadas. Correcto. When both will come to maturity and both will be harvested. Por eso es que el diablo no ha podido nunca destruir a la iglesia verdadera. That's why the devil has never been able to destroy the true church. Y ahí hay una profecía. And there's a prophecy then. Nunca será destruido. It will never be destroyed. Porque hay una cosecha al final. Because there's a harvest at the end. Y ambas darán sus frutos al final. Both of them will give their fruits to the end. Es algo maravilloso. It's something amazing. Las dos llegarán a madurez. Both of them will reach maturity. La verdadera novia llegará a madurez. The true bride will reach maturity. No importa lo que el diablo trate de decir. It doesn't matter what the devil tries to say. Pero también la iglesia falsa llegará a madurez. But also the false church will reach maturity. Dicen amén a eso. Amen. Ahora, otra cosa. Another thing. Una no puede afectar a la otra.
one cannot affect the other. Escuche eso, hermano. Listen to that. Dice el hermano Branham, la vid falsa no vencería ni destruiría a la vid verdadera. The false vine will not overcome and destroy the true vine. No, no están contentos por eso. Are you not happy with that? Jesús dijo. Jesus said. Dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la verdadera. That the gates of heaven will not prevail over the true church. Oh, tal vez usted no está alegre por eso. Yo sí. Maybe you're not happy for that, but I am. Algunas veces el diablo hace todo para destruir. Sometimes the devil does everything to destroy us. Pero no va a poder hacerlo. But he won't be able to do it. Pero escuche esto. But listen to this. Pero entonces tampoco la vid verdadera podrá llevar a la vid falsa a una relación salvadora con Jesucristo. But then neither will the true vine be able to bring the false vine to a saving relationship with Jesus Christ. ¿Qué quiere decir esto? What does that say? Means están ordenadas para estar separadas. They ordained to be separated. Los verdaderos cristianos nunca van a convertir ni a convencer a los falsos. Will never be able to convert or save the false. No pueden convencerlos. They cannot convince them de que están equivocados. That they're wrong. Porque no pueden ver su error. For they cannot see their mistake. ¿Por qué no lo pueden ver? Why can they cannot see it? Porque son literalmente dos clases diferentes de personas. Because literally they're two kind of people. Y la última cosa. And the last thing. La falsa está injertada en la original. The false vine is grafted in the original. La verdad más sorprendente es que el Espíritu Santo podría y caería sobre los cristianos no regenerados de la vid falsa. The most amazing truth is that the Holy Spirit could and will fall upon the unregenerated false vine Christians. Hermano, estamos hablando palabras muy grandes. We're speaking really big words, my brethren. Esto está lejos de los más grandes seminarios. This is far away from the greatest seminaries. Todas estas cosas. All these things. El hermano Branham los llama principios básicos. Where Branham called it basic principles. Y para las denominaciones esto es álgebra. And for denominations this is algebra. La gente no puede aceptar este mensaje. People cannot accept this message. Porque consideran que lo que el hermano Branham acaba de decir es una blasfemia. For they consider what Brabant says is a blasphemy. Que el Espíritu Santo puede caer sobre un hipócrita. That the Holy Ghost can come upon a hypocrite. Un hijo del diablo puede recibir el Espíritu Santo. A children of Satan can receive the Holy Ghost. Yeah. Esto va más allá. This goes beyond. Y vamos a tener que estudiar esto profundamente. And we're going to have to study this deeply. Porque este es el misterio de la edad. Because this is the mystery of the age. Jesús dijo que vendrían falsos Cristos. Jesus said that they will come false Christ. Y quiere decir falsos ungidos. It means false anointed. Y el hermano Branham dijo. And Brother Branham said. Están ungidos con el verdadero Espíritu. They are anointed with the true Holy Ghost. Ellos son falsos. But they are false. ¿Cómo puede ser posible? How can it be possible? Porque están injertados en la vida original. Because they're grafted in the true vine. El hermano Branham fue a ver el campo que pertenecía a un hermano. Brother Branham went and see the field that belonged to a brother. Y encontró un árbol muy extraño. And he found a really strange tree. Y dijo, tenía naranjas. And he said he has oranges. Tenía limas y limones. He had tangelos and limes. Tenía grapefruits y todo eso. Usted sabe, diferentes clases de frutos cítricos. Different kinds of citric fruits. Y el hermano Branham dijo, ¿qué cosa más rara? And Brother Branham said, what a ¿cómo thing? Puede ser posible todo how eso? Be possible of that? Y el hermano le dijo, and the Brother said, es que estas ramas están injertadas en el árbol. Branches are grafted to the tree. El árbol realmente es un árbol de naranja. The tree is in reality an orange tree. Pero todas estas ramas están injertadas en el árbol original. But all these branches are grafted to the original tree. Y el hermano Branham preguntó. And Brother Branham asked. Quiere decir que el próximo año cuando venga la cosecha. It means that the next year when the harvest comes. Todas las ramas van a producir naranjas otra vez. All the branches will produce oranges once again. Y le dijo no, hermano Branham. He said no, my brother. Cuando venga la cosecha. When the harvest comes. Cada rama dará de acuerdo a su naturaleza. Every branch will give according to their nature. And Brother Branham said, glory to God, I can see it. Hallelujah. Mm-hmm. Wonderful. Amen.
Y el hermano Branham le preguntó a un hermano. And brother Branham said, brethren, estas iglesias falsas. Are these false churches? Que oran por los enfermos y sanan. That they pray for the sick and they get healed. Que tienen dones entre ellos. That they have gift among them. Que tienen poderosos hombres. That they have powerful men. Con grandes ministerios. With great ministers. Tienen ministries. Grandes avivamientos. They have great revivals. Se están alimentando del espíritu del diablo. They are feeding with the spirit of the devil. Dijo el hermano Branham, no. Brother Branham said, no. Ellos están injertados en la vid original. They are grafted in the original vine. Y están sacando su fuerza de la vid original. And they put out the strength from the original vine. Pero no pueden dar naranjas. But they cannot give oranges. Van a dar limones todo el tiempo. They will give limes all the time. Porque esa es su naturaleza. Because that's their nature. La vida de ellos es el anticristo. Their life is the antichrist. Pero están sacando poder de la vida original. They're getting out the power from the original vine. ¿Ve usted eso? You see it? El hermano Brandon sigue diciendo. Y manifestarla poderosamente en varias señales y prodigios. And manifest powerfully in various signs and wonders. Así como Judas tuvo un ministerio definido en el Espíritu, aunque él mismo fue declarado ser un diablo. Even as Judas had a defined ministry in the Holy Ghost, through him, himself was pronounced to be a devil. ¿Sabe que cuando Jesús envió a los discípulos a orar, a sanar enfermos y predicar el evangelio? You know when Jesus sent the gospels to the disciples to Judas preach the gospel. Judas estaba ahí en medio de ellos. Judas was among them. Y ellos venían felices. And they came happy. Que hasta los demonios se sujetaban. That even the demons will subject. Y las enfermedades eran sanadas. And the sick people were healed. Y Judas era uno de ellos. And Judas was one of them. Y en su alma él era un diablo. And in his soul he was a devil. Pero estaba sacando poder de la vida original. But he was getting power from the original life. Puede ser difícil de entender para alguien. It can be hard to understand to somebody. Para mí es muy sencillo. For me it's really easy. Pero es algo tremendo. But it's something tremendous. Ahora escucha Now, esto. Listen to this. Esto que acabamos de hablar. This what we just spoke of. Estos principios básicos. These basic principles. De lo que el hermano Branham nos está enseñando. What Brother Branham is teaching us. Es lo que Jesús llamó el misterio del reino de los cielos. Is what Jesus called the mystery of kingdom of heaven. ¿Han escuchado hablar del misterio del reino de los cielos? Had you heard of the mystery of the kingdom of heaven? En Mateo capítulo 13. In Matthew chapter 13. Todo el capítulo. The whole chapter. Está compuesto de 7 parábolas. It's built by 7 parables. Y los teólogos las han llamado. And the theologians have called them. Lo llamaron las parábolas del reino de los cielos. They call it the parables of the kingdom of heaven. Porque cada una de ellas el Señor Jesús comienza así. Because in each of them the Lord Jesus starts like this. Y el reino de los cielos será semejante a. And the kingdom of heaven will be like unto. Dicen amén a eso. Dicen amén a that. Los discípulos estaban diciendo amén en el culto. The disciples were saying amen in the service. ¡Ey, qué tremendo, escucha! Oh, how tremendous, listen to that. Al terminar el culto. When the service ended. Llegaron a la casa y le dijeron, Señor. They went to the house and said, Lord. ¿Por qué predicas en parábolas? Why do you preach in parables? Parece que nadie te entiende. It looks like nobody will understand you. Ellos querían decir que no entendían, pero they daba pena. They were trying to say that they didn't understand, but they were ashamed. Señor, nadie te entiende. Lord, nobody understands you. Y el Señor les dijo esto. And the Lord said this. Mateo 13:10. Matthew 13:10. Entonces llegándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? And the disciples came and said unto him, why speakest thou unto them in parables? Y él respondiendo les dijo. He answered and said unto them. Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them is not given. Si usted continúa leyendo, Jesús reading, tomó una profecía del libro de Isaías. Jesus took a prophecy of the book of Isaiah. Donde está escrito, este pueblo no oye, no ve. Where it's written, these people doesn't hear, doesn't see. No entiende, no escucha. They don't understand, they don't listen. Digo, porque yo no tengo intención de salvarlos. For I don't want to save them. Para eso es. For that it is. Por eso les hablo por parábolas. That's why I speak to you in parables. Para que viendo no vean. For you. Seeing you cannot see. Y oyendo no entiendan. And listening you won't understand.
Esto es algo terrible. This is something terrible. ¿Cuántas personas habrán en las iglesias que oyen y no oyen? How many people there's in the churches that they hear and they don't listen? Ven y no ven. They look but they don't see. Y incluso andan peleando que tienen la verdad. They even arguing that they have the truth. Pero ni siquiera están viendo lo que están viendo. But they don't even seeing what they're seeing. Es algo asombroso. It's something amazing. Esto recordó trajo a mi memoria Daniel 12:10. This remind me of Daniel 12:10. Y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. And none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Jesús le dijo, bienaventurados vuestros ojos por mí. Jesus said, blessed be thy eyes because they see, for they y see. Y vuestros oídos porque oyen. And thy ears for they hear. Dicen amén a esto. Dicen amén a this. Entonces fue Jesús. So it was Jesus. El que dijo, el que habló de los misterios del reino de Dios. Who spoke of the mysteries of the mystery of the kingdom of heaven. Dicen amén a esto. Dicen amén a that. Ahora vamos a recordarlos. Now let us remember then. Ahí están. Son siete parábolas. There's seven parables. La parábola del sembrador. The parable of the sower. La parábola del trigo y la cizaña. The parable of the wheat and the tares. La parábola de la semilla de mostaza. The parable of the mustard seed. La parábola de la levadura. The parable of the yeast. La parábola de el tesoro escondido. The parable of the hidden treasure. La parábola de la perla de gran precio. The parable of the pearl of great price. Y la parábola de la red de pesca. Uh-huh. And the parable of the fishing or the fishing net. Dicen amén a esto. Dicen amén a esto. ¿Todos recordamos esto? We all remember this. Solo tomar cada una de estas parábolas es un sermón diferente. Only to take every single one of these parables is a different sermon. Pero hay muchas cosas que tenemos que entender primero. But there's many things that we have to understand first. Jesús dice. Los misterios del reino de los cielos. The mysteries of the kingdom of heaven. Pero no dijo los misterios del reino de Dios. But he didn't say the mystery of the kingdom of God. Escuche. Listen. Jesús está diciendo algo muy importante. Jesus is saying something very important. No, en la Biblia. In the Bible. No es lo mismo reino de Dios que reino de los cielos. It's not the same thing the kingdom of God than the kingdom of heaven. Cuando usted lee reino de Dios está hablando de una cosa diferente. When you read the kingdom of God is a different thing. Y cuando habla del reino de los cielos es una cosa diferente. And when you read about the kingdom of heaven is a different thing. Cuando usted lee reino de Dios, when you read kingdom of God, está hablando del reino espiritual del Mesías. He's speaking about the spiritual kingdom of the Messiah. Donde él es el rey de los santos. Where he is the king of the holy. En el reino de Dios, in the kingdom of God, usted entra por el nuevo nacimiento. You enter by the new birth. Uh-huh. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Whosoever is not born again cannot enter in the kingdom of God. Pero no digo reino de los cielos. But he didn't say kingdom of heaven. Él dijo reino de Dios. He said kingdom of God. En el reino de Dios no hay gente mala. In the kingdom of God there's no wicked people. Porque todo el que entra allí es nacido de nuevo. For all that enter there is, he has a new birth. En el reino de Dios no hay cizaña. In the kingdom of God there's no tares. En el reino de Dios no hay levadura. In the kingdom of God there's no yeast. En el reino de Dios no hay peces malos. In the kingdom of God there's no wicked fish. Pero el reino de los cielos es diferente. But the kingdom of heaven is different. El reino de los cielos es la iglesia. The kingdom of heaven is the church. Y en la iglesia, and in the church, usted entra por creer en Jesucristo. You enter by believing in Jesus Christ. En el reino de los cielos, in the kingdom of heaven, hay trigo y cizaña. There's wheat and tares. Jesús lo dijo. Jesus said, el reino de los cielos será semejante. The kingdom of heaven will be like unto. Yes. En el reino de los cielos hay levadura. In the kingdom of heaven there's yeast. Y en el reino de los cielos hay peces malos. And in the kingdom of the heaven there's bad fish. Muy importante que entendamos eso. It's very important for us to understand this. Por eso es que estas siete parábolas son tan importantes. That's why these seven parables are so important. Porque están hablando del misterio de Dios
en la iglesia. Because they're speaking about the mystery of God in the church. Y estamos estudiando las siete edades de la iglesia. And we're studying the seven church ages. O sea, las siete edades del misterio de Dios. Meaning the seven ages of the mystery of los cielos. Of the mystery of the kingdom of God. Heaven. Heaven. Digámoslo de nuevo. Let us see las siete edades de la iglesia, the seven church ages, son las siete edades del misterio del reino de los cielos. Is the seven ages of the mystery of the kingdom of heaven. ¿Ve usted? You see it? ¿No es esto asombroso? Isn't it this marvelous? ¿Ve usted que no es una simple enseñanza? Éfeso, Esmirna, Pérgamo. You see, it's not a simple teaching. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Es un misterio. It's a mystery. Hay una cosa importante que quiero que usted recuerde. There's an important thing that I want you to remind. Porque en todas estas parábolas es muy importante la palabra semilla. Because in these whole parables, the word seed is very important. Usted ve el sembrador. You see the sower. Está hablando de semillas. It's speaking about seeds. Y la palabra semilla en la Biblia. The word seed in the Bible es la palabra hebrea zera. Is the word in Hebrew zera. 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 Escucha. Listen. La palabra cera significa semilla. The word cera means seed. Y hay semillas de plantas. And there's seeds of plants. Hay semilla de animal. There's seeds of animal. Y hay semilla de personas. And there's seeds of people. En inglés y español, en nuestras lenguas. In our languages. Cada una de esas semillas tiene un nombre diferente. Each of those seeds has a different name. Pero en hebreo se habla de semilla de plantas, animales y hombres. But in Hebrew, when they speak about seeds, it's speaking about human, animals and plants. Por eso tenemos semillas de trigo, semillas de cizaña. We had seeds of wheat and seeds of tares. Tenemos semilla de la serpiente. We had the seed of the serpent. Él era un animal. He was an animal. Tenemos la semilla de Adán. We had the seed of Adam. Y tenemos la semilla de Dios. And we had the seed of God. Entonces es la palabra cera. Is the word cera. Que cuando usted la lee en la Biblia, la palabra semilla, that when you read in the Bible the word seed, tiene que tener en su mente que significa todo eso. You have to have in your mind that it means all that. Correcto, sí señor. Entonces ahora que ya tenemos estas cosas, now that we have these things, una semilla es un hijo o una descendencia. A seed is a children, a descendant. Nosotros somos semilla de nuestro padre. We are seed of our parents. Por eso hablamos de hijos de Dios e hijos de Satanás. That's why we speak about children of God and children of Satan. Porque son dos semillas diferentes. Because there's two different seed. Ahora. Now. Las parábolas. The parables. ¿Están conmigo? You still with me? Recuerde usted todos los detalles. Remember all the details. Yo solamente le voy a contar de manera rápida las siete visiones. I'm going to tell you in a quick way the seven visions. La parábola del sembrador. The parable of the sower. Un sembrador llevaba buena semilla. A sower had good seed. Y comenzó a sembrar. And he started planting. Pero una cayó junto al camino, wayside. But one was in the wayside. Otra cayó en lugares de piedras. One fell upon the rocks. The stony places. The stony places. Y otra cayó entre espinas. And another among the thorns. Y otra cayó en buena tierra. And another in good field. In y good esa field. Produjo fruto. And that one produced fruit. ¿Qué quiere decir esto? What does that say? It means. Oh, quiere decir muchas cosas. It means many things. Pero digamos en una forma sencilla. But in a simple way. Jesús estaba diciendo. Jesus was saying. Que la palabra de Dios solo da fruto en un corazón predestinado. That the word of God only gets fruit in a predestinated heart. Son los únicos que van a oír y recibir la palabra y dar fruto. Are the only ones who are going to hear and receive the word and give fruits. Dice mi hermana eso. Dice mi hermana. El trigo y la cizaña. The wheat and the tares. Es la próxima parábola. Is the next parable. Usted sabe, ambas están creciendo juntas. They're both growing together. Y los trabajadores le preguntaron al propietario. The workers at the landlord. The owner. The owner. Le dijo, ¿quieres que las cortemos? Do you want us to cut it? No, dijo que déjenlas crecer juntas. Let them grow together. Entonces, ¿qué quiere decir esto? What does that mean? Que hay dos semillas diferentes creciendo en el mismo campo. That there's two different seeds growing in the same field. Yes, amen. Dicen amén a esto. Amen to this. Ahora, la semilla de mostaza. Now the mustard seed.
Dijo él, es la semilla más pequeña. He said it's the smallest of the seeds. Pero se convierte en el árbol más grande. But it becomes the biggest of the trees. El hermano Branham dijo que la semilla de mostaza no se puede mezclar. Brother Branham said that the mustard seed cannot be mixed. Entonces, ¿qué significa esta, so pequeña, what esta does pequeña parábola? This little parable means. Significa que la fe pura. It means that the pure faith. En la palabra pura. In the pure word. En un corazón predestinado. In a predestinated heart. Está hablando lo que va a hacer, se va a convertir en un gran árbol. Is saying that it will become a great tree. Poderoso árbol. Powerful tree. Ahora la parábola de la levadura. Now the parable of the yeast. Una mujer. A woman. Metió levadura. She poured yeast. Dentro de la harina. With the wheat flour. Sabemos que la levadura es doctrina. We know that the yeast is doctrine. Jesús mismo lo dijo. Jesus himself said it. Digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. He said, beware of the yeast of the Pharisees. Entonces esta parábola significa. So this parable means. Que la doctrina falsa se estaba mezclando con la doctrina verdadera. That the false doctrine was mixing with the true doctrine. ¿Dónde? Where? En el reino de los cielos. In the kingdom of heaven. En la iglesia. The church. Mire usted todo lo que el Señor está revelando. Look at all what God is revealing. Y luego, and then, un tesoro escondido. The hidden treasure. Un hombre encuentra un tesoro. A man finds a treasure. En cierto campo. In certain field. Y va y compra el campo. And he buys the field. Para quedarse con el tesoro. To keep the treasure. Sí, ¿verdad? Ajá. Eso es, significa, si encontraste la palabra. That means if you found the word. Quédate con ella, reténla. Stay with it, retain it. Hold it. Luego la perla de gran precio. Then the pearl of great price. Un hombre vendió todo lo que tenía por comprar esa perla. A man sold everything that he had to buy that pearl. Oh, yo creo que eso está muy claro. I think that's very clear. Dejándolo todo. Leaving everything aside. Para recibir la gran perla. To receive the great pearl. Y la última parábola. And the last parable. Es la pesca. Is the fishing net. La pesca de las almas. The fishing of the souls. Y al final del tiempo, and at the end of the time, la separación de los peces, the separation of the fish. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Okay. Now, ahora que tenemos todo esto en mente, that we have all these things in mind, todas estas principios básicos, all these basic principles, y todas estas parábolas, and all these parables, ahora podemos comenzar a estudiar, now we can start studying, los principios básicos de William Branham, the basic principles of William Branham. Para entender las edades de la iglesia. To understand the church ages. Ahora. Now. Los primeros dos principios. The first two principles. Hay dos viñas. There's two vines. Y dos espíritus. And two spirits. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Este conflicto entre las dos vides. This conflict among the two vines. Y dos diferentes espíritus. And two different spirits. Que vamos a estudiar en las siete edades de la iglesia. That we're going to start in the seven church ages. No comenzó en las edades de la iglesia. It didn't start in the church ages. Comenzó en el principio de la Biblia. It started in the beginning of the Bible. Y es la historia de la Biblia entera. And it's the story of the whole Bible. El conflicto entre estas dos plantas diferentes. The conflict among these two different plants. ¿Dicen amén a esto? You say amen to this. Esto nos lleva al mismo principio. This takes us back to the very beginning. Dos plantas diferentes. Two different plants. Dos diferentes árboles en el huerto del Edén. Two different trees in the Garden of Eden. Yes, yes. El árbol de vida, el árbol de muerte. The tree of life, the tree of death. Escucha, hermano. Listen, my brother. Y la vida, la muerte no podía tener vida. And the life cannot have death. Y la vida no podía tener muerte. And the death cannot have life. No se pueden mezclar. They cannot mix together. Son dos árboles totalmente diferentes. There's two completely different trees. ¿Dicen amén a eso? You say amen to that. Y usted no puede tener los dos al mismo tiempo. And you cannot have both of them at the same time. Usted tiene que tomar uno. You have to take one. Y soltar el otro. And leave the other one aside. Es lo que Adán y Eva hicieron. It's what Adam and Eve did. Para poder tomar el árbol de la ciencia, tomaron el... dejaron atrás el árbol de la vida. To be able to take the tree of science, they left behind the tree of life. El árbol de la muerte, the tree era of death, muy engañoso. Was very deceiving. Ya estudiamos todo eso. We already studied all that, right? Y esa semilla, in that seed, esa planta, that plant, seguirá siendo engañosa hasta el fin.
will keep on being deceiving all the way until Matthew 24:24. Matthew 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. For there shall arise false Christ and false prophets. Y darán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. And shall show great signs and wonders in so much that if it were possible they shall deceive the very elect. El poder engañoso de la serpiente. The deceiving power of the serpent. No es maravilloso que aún en este mensaje nació una serpiente. That even in this message a serpent was born. Yeah. Porque la serpiente va a perseguir a la simiente verdadera. Because the serpent will pursue the true seed. Están juntas todo el tiempo. They're together all the time. Mire, dijo el hermano Branham que estas plantas van a llegar a su madurez, ¿verdad? Brother Branham said that these plants will reach their maturity. Mire, cuando el árbol de la ciencia llega a su madurez. Look, when the tree of science reach its maturity. Es 2 Thessalonians 2:9. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás. Even him whose coming is after the working of Satan. Con grande potencia y señales y milagros mentirosos. With all power and signs and lying wonders. Digo, si te engañó a tanta gente en 6,000 años. Uh-huh. If he deceived so much people in 6,000 years. ¿Cuánto poder engañoso tendrá cuando llegue a su madurez en el anticristo? How much deceiving power he will have when he reaches maturity in the Antichrist. Y con todo engaño de iniquidad. And with all deceivableness of unrighteousness en los in, que perecen, in them that perish, en la novia no, in the bride not, pero cuando por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, because they received not the love of the truth that they might be saved. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. And for this cause, God shall send then a strong delusion that they should believe in a lie. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. That they all be them who believe not the truth, but have pleasure in righteousness. ¿Ve usted? Do you see it? Son dos plantas diferentes. There's two different plants. Dos viñas diferentes. Two different vines. Uh-huh. Y si son dos plantas diferentes, and if there's two different plants, tienen que haber dos semillas diferentes. There has to be two different seeds. Y Génesis es el libro de las semillas. And Genesis is the book of the seed. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Entonces vinieron dos semillas. So two seeds came forth. Caín y Abel. Cain and Abel. Usted, vea usted el misterio a través de las edades. You can see the mystery throughout the ages. Y de todo esto el hermano Branham predicó sermones enteros. And about all these things, Brother Branham preached complete sermons. Caín y Abel. Cain and Abel. Dos semillas diferentes. Two different seeds. Dos ceras diferentes. Two ceras. Ceras. Ah, ceras. Oh, two ceras. Two different ceras. Mm-hmm. Y si son dos ceras diferentes. And if they're two different ceras. Son dos padres diferentes. It means that they're two different parents. Son dos sembradores diferentes. Two different sowers. ¿Recuerda que había dos sembradores en las parábolas? You remember there were two sowers in the parable? Ahí están los dos padres. The two parents are there. Y son dos naturalezas diferentes. And there's two different natures. Son dos propósitos diferentes. Two different purposes. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Pero Caín y Abel nacieron de la misma madre. But Cain and Abel were born from the same mother. Mujer en la Biblia es iglesia. It's a woman in the Bible means church. Mm-hmm. Y estas dos simientes están en la iglesia. And these two different seeds are in the church. That's right. Nacieron al mismo tiempo. They were born at the same time, twins. Mm-hmm. Pero eran dos semillas diferentes. But they were two different seeds. Pero su fruto era de acuerdo a su padre. But their fruit was according to their parent, father. Eso es maravilloso. That's marvelous. Caín era un animal. Cain was an animal. Ni siquiera era un hombre. He didn't even was a man. Escuche. Listen. El diablo. The devil. Injertó. Grafted a un animal. An animal. En la vida humana. In the human life.
¿No es eso espantoso? Isn't that horrible? ¿Sabe que el hermano Branham dice? Do you know what Branham says? Lea, escuche esto. Listen to this. La exposición de las edades. In the exposition of the seven church ages. Dice, pero un animal. But an animal. El animal causó la caída, ¿no es cierto? Animal caused the fall, has it not? ¿Cuál fue ese animal? Well, which one was that animal? Samael. Samael. La serpiente. The serpent. Entonces que la vida animal sea derramada. Let animal life be shed. Dice, un animal fue tomado y su sangre derramada, entonces Dios tendría comunión comunión con Dios, con el hombre otra vez. Was taken and his blood shed, and then God had communion with men again. ¿Ve usted por qué Dios? Do you see why God? Para tener comunión con sus hijos otra vez. To be able to have communion with their children once again. Les ordenó sacrificar animales. He ordained it to sacrifice animals. Porque el animal fue el que causó la caída. Because the animal caused the fall. Porque el animal muera. Let the animal die then. No es como los paganos. It's not as the pagans. Que sacrificaban a sus hijos. They will sacrifice their children. No, no fue el niño el que causó. It wasn't caída. The child that caused the fall. Un animal. It was an animal. Entonces el animal debe morir en so el altar. The animal has to die in the altar. Entonces a Abel. So Abel. Murió en su altar también. He died in his altar así also. That's what Abraham says. Yes. Y eso fue un tipo. And that was a type. De nosotros. Of us. Este animal, this animal, tiene que morir en el altar. He had to die in the altar. Para que Cristo pueda vivir. For Christ to be able to live. Isn't that beautiful? Escuche otra cosa. Listen to another thing. Había odio de una semilla a la otra. There was hatred between one seed and the other. La semilla de la serpiente odiaba a la semilla de Adán. Hated the seed of Adam. Hasta que mató a su hermano. Until he killed his brother. He killed his brother. Mató a su hermano. He killed his brother. Ahora mire usted lo que va a pasar a través de las edades. Now see what's going to happen throughout the ages. Yes. Cuando right. Los cristianos mataban a los cristianos. When Christians called Christians. Y diciendo que estaban matando herejes. And they were saying they were killing heretics. Uh-huh. En el nombre de Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Hermanos a hermanos. Brothers to brothers. And that's right. ¿Ve usted? Do you see it? Y continuamos buscando las dos semillas. And we keep searching for the two seeds. Y llegamos a Isaac e Ismael. And we reach Isaac and Ishmael. Uno pacífico. One peaceful. El otro indómito. The other one was a wild one. Untamed. Mm-hmm. Uno nació de la fe en la palabra. One was born of the faith on the word. El otro nació de la incredulidad a la palabra. The other one was born of the belief to the word. That's right. Solo un profeta puede haber revelado eso. Only a prophet could have revealed that. Para no contar toda la historia de Isaac e Ismael. But not tell the whole story about Isaac and Ishmael. Mejor leamos cómo Pablo lo contó. Let us read how Paul told it. Gálatas 4:22. Galatians 4:22. ¿Por qué escrito está que Abraham tuvo dos hijos? So it's written that Abraham had two sons. Uno de la sierva, otro de la libre. The one by a bondmaid and the other one by the free woman. Mas el de la sierva nació según la carne. But the one was the born woman was born after the flesh. Mas el de la libre nació por la promesa. But the one of the free woman was by the promise. Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido del espíritu, así también ahora. But as then that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so it is now. ¿Qué vamos a encontrar a través de todas las edades? What are we going to find throughout the ages? Persecución. Persecution. Verso 30. Verse 30. ¿Más qué más dice la escritura? Nevertheless, what says the scripture? Echa fuera la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Cast out the bond woman of her son. For the son of the bond woman shall not be heard with the son of the free woman. That's what it is. Hey,
Y el hermano Branham predicó. And Brother Branham preached. Que la simiente no heredará con la paja. That the seed will not inherit with the shock. ¿Usted? Yeah, do you see it? Amen. Es algo maravilloso. Oh, si pudiéramos marvelous. Tomar cada una de estas enseñanzas. If we could take every single one of these teachings. Y la simiente continúa. And the seed continues. Jacob y Esaú. Jacob y Esau. Amen. Gemelos de una misma madre y del mismo padre. Of a same mother and a same father. El hermano Branham dice. Brother Branham says. Que todo avivamiento produce gemelos. That every revival produces twins. Todo movimiento de Dios. Every movement of God produces twins. El malo era mejor que el bueno. The evil one was better than the good one. Era un caballero, era un he was a gentleman, bueno. He was a good man. El bueno era un mentiroso. The good one was a liar, a deceiver. El malo despreciaba la primogenitura. The bad one despised the firstborn right. El verdadero. The truth. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por obtener la primogenitura. He was willing to do anything for the firstborn right. Do you say amen to this? Do you see the two seeds? Creciendo juntas todo el tiempo. Growing together the whole time. La semilla continúa. The seeds continue. Israel y Moab. Israel and Moab. Oh, el hermano Branham predicó de esto muchas veces. Brother Branham preached about this many times. Ellos eran primos. They were cousins. Adoraban al mismo Dios. They worshiped the same God. Ambos tenían profetas. Both of them had prophets. La doctrina de los dos era escritural. The doctrine of both of them was scriptural. Ahí sí estamos en problemas. There we are in trouble. Eso quiere decir que eran creyentes del mensaje los dos. He says that both of them were believers of the message. No era uno creyente del mensaje y el otro era de otra denominación. It wasn't that one was from a believer of the message and another from another denomination. Los dos tenían profeta y los dos tenían doctrina escritural. Both of them had prophets and both of them had a scriptural doctrine. Pero uno se había convertido en una denominación establecida. But one has converted in an established denomination. El otro era un pueblo que vagaba por alrededor. And the other was a people that dwell in the wilderness. El hermano Branham dice que ni siquiera tenían tabernáculo propio. He said that they even had their own tabernacle. Dice que se reunían en edificios comerciales. He said that they were gathered in commercial buildings. Yo le voy a leer eso a usted. I'm going to read you that. Eran simples vagabundos. They were vagabonds. Uno tenía dignatarios. One had dignitaries. Y educación superior y dinero. And superior education and money. El otro tenía un cordero en el altar. The other one had a lamb in the altar. Una roca herida. A smitten rock. Una serpiente de bronce. A brazen serpent. Y una columna de fuego que los guiaba. And a pillar of fire that will guide them. El otro tenía un rey que los guiaba. The other one had a king that will guide them. Ellos seguían al hombre. They follow men. Pero el otro seguía a Dios. But the other one followed God. La voz de un profeta. The voice of a prophet. Judas y Jesús. Judas and Jesus. La simiente llegó. The serpent reached. A mostrar sus cabezas. To show their heads. Cada una de las simientes. Each of the seed sus cabezas. Raised up their head. Uno era el pastor. One was the pastor. El otro era el tesorero de la the iglesia. The other one was the trustee of the church. Uno amaba la palabra. One loved the word. El otro amaba el dinero. The other one loved money. Uno estaba lleno del Espíritu Santo. One was filled with the Holy Ghost. El otro estaba lleno del Espíritu del Diablo. And the other one was filled with the Spirit of the Devil. Estaba dispuesto a traicionar a su hermano. He was willing to betray his brethren. Mateo 24:10. Matthew 24:10. Y entonces, muchos entonces, serán escandalizados. And then shall many be offended. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. And shall betray one another, and shall hate one another. Esto es en el tiempo del fin. This is in the end time. Cuando hermanos a hermanos se traicionarán. When brethren to brethren they will betray each other. Es el mismo espíritu. It's the same spirit. La misma simiente desde Caín. The same seed from Cain. Y llegamos a Mateo 13. And we reach Matthew 13. El trigo
y la cizaña. The wheat and the tares. Entonces ahora podemos leer la parábola. Now we can read the parable. ¿Están conmigo aún? You still with me? Oh, yo espero que esto sea bueno para ustedes. I hope this is good for you. Porque esto es alimento sólido, hermano. Because this is a solid food. Y esta otra parábola les propuso diciendo: Another parable put forth unto them saying, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. The kingdom of heaven is likened unto a man which sow a good seed in his field. Mas durmiendo los hombres, but while men slept, durmiendo los hombres, but while men slept, Pablo dijo, cuando yo me Paul vaya, said, when I leave, entrarán entre vosotros hombres que no perdonarán al rebaño. Will come among you men that will not forgive the flock. Eso lo dijo el año 66. He said that in the year 60, 66, le cortaron la cabeza. That year he was beheaded. Y durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Y llegándose los siervos del padre de familia le dijeron. So the servants of the householder came and said unto him, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Sir, did not thou sow good seed in thy field? From whence then had it tares? Es una buena pregunta, ¿no? Isn't a good question, isn't it? Y él le dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. He said unto them, an enemy had done this. Y los hombres le y los siervos le dijeron. And the servant said unto him, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Will thou then that we go and gather them up? Él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis con ella trigo. But he said, nay, let's while ye gather all the tares, ye root up also the wheat with them. Usted sabe, cuando están jóvenes, you know, son muy parecidos. They're young, they look very alike. Y usted mira a una persona, and you see a person, y dice, no creo que este sea cristiano. You may say, I don't believe this is a Christian. No podemos juzgar eso. We cannot judge that. Dios conoce cada corazón. God knows every heart. Déjelo que esté allí. Let crezca. It be there. Let it grow. Y va a mostrar después cuál es su naturaleza. And he will show later what is the nature. Y aquí viene la profecía. And the prophecy comes here. De lo que el hermano Branham nos está hablando. Of what Brother Branham is speaking of. Verso 30. Verse 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, hasta Let la siega. Both grow together until the harvest. Y al tiempo de la siega diré yo a los segadores. And in the time of the harvest I will say unto the reapers. Recuerda, esto es profecía, hermano. This is prophecy, my brother. Remember. Coged primero la cizaña. Gather ye together first the tares. Y atadla en manojos para quemarla. And bind them in bundles to burn them. Mas recoged el trigo en mi alfolí. But gather the wheat in my barn. ¿No es asombroso que la cizaña madura primero? Isn't it amazing that the tares mature first? Pero como nosotros no somos profetas. But since we're not prophets, Jesús nos interpretó esta parábola. Jesus interpreted this parable. Esto es el verso 37 en adelante. This is verse 37 and on. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el hijo de Adam. He answered and said unto them, he that sowed the good seed is the son of Adam. Ahí está la simiente de Adam. The seed of Adam is there. Pero este es el último Adam. But this is the last Adam. El Adam perfecto. The perfect Adam. Uh-huh. Y el campo es el mundo. The field is the world. Y la buena simiente son los hijos del reino. The good seed are the children of the kingdom. Y las cizañas son los hijos del malo. But the tares are the children of the wicked one. ¿Ve usted de qué clase de semilla está hablando? You see what kind of seed he's speaking of? Son personas. They're people. Y el enemigo que los sembró es el diablo. The enemy that sowed them is the devil. Desde allá, en el principio. From back then, from the beginning. Y la siega es el fin del mundo. The harvest is the end of the world. ¿Ve usted que no se pueden destruir la una a la otra? You can see that they cannot destroy one to another. Las dos tienen que llegar hasta el fin del mundo. Both have to reach the end of the world. Y los segadores son los ángeles. And the reapers are the angels. ¿Otra vez? Again. De manera que como es cogida la cizaña y quemada en el fuego, así será el fin de este siglo. As the
Therefore, the tares are gathered and burned in the fire, so it shall be in the end of this world. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out the kingdom of all things that offend, and them which do iniquity. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. And shall cast them in a furnace of fire, and they shall be wailing and gnashing of teeth. La gran tribulación. The great tribulation. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Y escuche estas palabras. Listen to these words. El que tiene oídos para oír, oiga. Who had ears to hear, let him hear. ¿Quién está hablando? Who is speaking? Jesús, el Mesías. Jesus, the Messiah. Diciendo las mismas palabras. Saying the same words. Que está diciendo en el libro de Apocalipsis a cada edad. Which he said in the book of Revelation to each age. ¿Ve usted que estas parábolas están relacionadas a Apocalipsis? You see that these parables are related to Revelation? El Espíritu está hablando. The Spirit is speaking. El que tiene oídos, que oiga. Let him hear that has ears, let him hear. Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? What can we understand from all this? Que hay dos viñas. That there's two vines. Que hay dos espíritus that diferentes. There's two different spirits. Y que las dos crecerán juntas hasta el tiempo del fin. And that both will grow together until the end. Y que las dos van a madurar. And that both will reach maturity. Y habrá una cosecha para las dos. And there will be a harvest for both of them. Dicen amén a esto. Dicen amén a this. Ahora, para poder cerrar este comentario de las parábolas. To be able to close this comment about the parables. Yo quiero decirles un discernimiento personal mío. I want to tell you a personal discernment of mine. Ahora yo no quiero predicar mis propias doctrinas. I don't want to preach my own doctrines. Pero el hermano Branham dijo que un hombre tiene derecho de ver, de tener su propio discernimiento. But Branham said that a man has the right to have their own discernment. Siempre que no sea contrario a la palabra de Dios. Always that that let it not be contrary to the word of the Lord. Mire, as long as it's not contrary to the word of the Lord. Mire, ahí están las siete parábolas del the reino de los cielos. Of the kingdom of heaven is there. Entonces, si el reino de los cielos es la iglesia. So the kingdom of heaven is the church. Y la iglesia tiene siete edades. And the church has seven ages. Entonces hay siete parábolas. So siete there's seven edades. Parables and seven ages. Amen. El hermano Branham no dice eso. Bro, Branham doesn't say that. Pero tenemos siete parábolas y siete edades. But we had seven parables and seven ages. En el reino de los cielos. In the kingdom of heaven. Amen. Entonces, en la parábola del sembrador. So in the parable of the sower. La palabra en la edad de Éfeso comenzó a dar fruto. The word in the age of Ephesus started giving fruit. Y comenzó a encontrar los corazones predestinados. And started finding the predestinated hearts. El sembrador se acababa de ir. Es Jesús. The sower just left. It was Jesus. Pero había dejado hijos dando fruto. But he had the children giving fruits. Pero entonces entró la edad de Esmirna. The age of Smyrna came. Y comenzaron a entrar las cizañas. So in the tares started coming in. Y comenzaron a crecer juntas. And they started growing together. Y van a crecer en todas las edades. And they will grow throughout the ages. Pero luego viene la semilla de mostaza. But then comes the mustard seed. Usted sabe esa fe original. You know the original faith. Que cayó en el día de Pentecostés. That fell in the day of Pentecost. Todavía la estaban conservando. They were still keeping it. Pero viene la parábola de la levadura. Then it comes the parable of the yeast. En la cuarta edad. In the fourth age. En la cuarta parábola. In the fourth parable. Esto es Pérgamo. This is Pergamos. Cuando vino una mujer. When it came a woman. Una mujer llamada Jezabel. A woman called Jezebel. Y metió levadura en la doctrina original. She placed a yeast in the original doctrine. Hasta que toda la masa quedó arruinada. Until all the dough was ruined. Y luego vino la quinta parábola. And then the fifth parable came. La quinta edad de la iglesia. The fifth church age. Y en la quinta edad de la iglesia. And in the fifth church age. Un hombre encontró un tesoro encadenado. A man found a hidden treasure. Yes. Amen. Hallelujah. Allá en el basement de una iglesia. Over there in the basement of a church. Encontró una Biblia amarrada con cadenas. He found a Bible tied up with chains. Él dijo, yo me quedo con este tesoro. And ¿sí? He said, I keep this treasure, right? Entonces vino Wesley. So Wesley came. Y dejó todo. And he left everything.
Santificación. Sanctification. Para tener esa perla de gran precio. To be able to have that pearl of great price. Pero en la séptima edad de la iglesia viene la pesca. In the seventh church age, from the fishing net. De tres jalones. Of three pools. Dios mío. My God. El misterio del reino de los cielos. The mystery of the kingdom of heaven. Oh, lo siento, usted no va a encontrar esto en el mensaje. I'm sorry, you won't find this in the message. Pero suena correcto. But it sounds right. Gloria al Señor. Vamos a terminar hoy. We're gonna finish. La última palabra del hermano Branham. The last word of Brother Branham. La viña falsa. The false vine. Injertada en la viña original. Grafted in the original vine. El hermano Branham vio esto de dos maneras. Rebran saw this thing in two ways. Él vio el árbol cítrico. He saw the citrus tree. Injertados en un naranjo original. Grafted in the original tree of oranges. Pero cada uno dando el fruto de su naturaleza. But each of them giving the fruit of their nature. Pero hubo una cosa más. But there was one more thing. Dijo él, tuvo una experiencia terrible con el pueblo pentecostal. He said he had a terrible experience with the Pentecostal people. Dijo él tenía el discernimiento en su, él tenía el don del discernimiento. He had the gift of discernment. Entonces habían dos hombres principales que hablaban en lenguas y profetizaban. So there were two main men that would speak in tongues and prophesize. Y él dijo, esta gente son ángeles. And he said, these people are angels that have come to earth. Dijo, yo quiero saber qué tienen ellos. And he said, I want to know what they have. Dijo, cuando se acercó al primer hombre, when he reached the first man, comenzó a conversar con él. He started talking to him. Entonces vio por medio de ese don. So he saw through that gift. Que ese hombre era un genuino cristiano. That man was a genuine Christian. Y dijo, él se sintió feliz. He felt happy. He encontrado la cosa verdadera. I found the true thing. Pero tengo que encontrar al otro. But let me find the other one. Dijo, y él, cuando el don comenzó a trabajar. And when the gift started working. Dijo, era un hipócrita. He was a hypocrite. Un adúltero. An adulterer. Que vivía, tenía dos hogares diferentes. That he had two different homes. Hijos con dos mujeres diferentes. Children with two different women. Y estaba lleno del Espíritu. And he was there sitting full of the Spirit. Hablando en lenguas, interpretando. Interpreting the tongues. Y profetizando en la iglesia. Prophetizing in the church. Y el hermano Branham dijo, ¿estoy entre ángeles o estoy entre demonios? And Brother Branham said, am I among angels or among demons? Y él permaneció confundido por mucho tiempo. And he stood confused for a long period of time. Pero un día él fue a la cueva. But one day he went to the cave. Y comenzó a orar al Señor. And he started praying to the Lord. Y Dios dijo, vamos a revelarle a este hombre este misterio. And God said, let us reveal this mystery to this man. Entonces volvió a conectar con las parábolas. So he connected once again with the parables. Y yo vi la tierra, dijo él. And I saw the earth, he said. Completamente arada, completely plowed. Y dijo, y allá venía el sembrador sembrando la simiente. And the sower came there, sowing the seed. Vestido de blanco, el hijo del hombre. Dressed in white, the son of man. Sembrando la buena simiente. Sowing the good seed. Pero detrás de él. But behind him. Cuando dio la vuelta por el otro lado de la tierra. When he went around the other side of the earth. Un hombre vestido de negro. A man dressed in black. Mirando hacia todos lados. Looking everywhere. Para que nadie lo notara. For nobody to notice comenzó him. Comenzó a sembrar semillas de cizaña por todas partes. He started spreading the seed of tares everywhere. Dijo, él vio las plantitas comenzar a nacer. He saw the plants starting to be born. ¿No es eso lo que dice la parábola? Isn't that what the parable says? ¿Hacia dónde lo llevó el Espíritu Santo? Where the Holy Spirit took him? Solamente le agregó la continuación a la parábola. He just added the continuation to the parable. Entonces las plantas nacieron. The plants were born. Y todas estaban tristes. And they were all sad. La tierra estaba seca. The land was dry. El sol brillaba fuerte the y caliente. The sun shined hard and was so much heat. Entonces el trigo comenzó a orar. So the wheat started praying. Señor, envía lluvia. Lord, send rain. Yo creo que cada verdadero trigo debería de estar diciendo eso. I believe that every truth of wheat should be saying that. Ese es el deseo de cada corazón verdadero. That is the desire of every true heart. Envía lluvia, Señor. Send rain, Lord. Envía lluvia. Send rain, Lord. Pero él comenzó a ver a las cizañas. But he started seeing the tares. Orar también. Pray also. Envía lluvia, Señor. Send rain, Lord.
envía lluvia. Send rain, Lord. Entonces el cielo se cubrió de nubes. So the heaven, the sky covered itself with clouds. El viento comenzó. The wind started. Y la lluvia comenzó a caer. And rain started pouring. Entonces el trigo levantó su cabeza. So the wheat raised his head up. Y dijo gloria a Dios. And he said glory to God, glory to God. Y la cizaña levantó su cabeza. And the wheat raised his head also. Y dijo gloria a Dios. And he said glory to God, glory to God. Y la visión terminó. And the vision ended. Y cuando abrió sus ojos. And when he opened his eyes. La Biblia estaba abierta. The Bible was open. Y ahí estaba escrito. And it was written there. Porque la lluvia cae sobre justos e injustos. For the rain comes upon the just and the unjust. Entonces entendí, dijo el hermano. So I understood, brother Branham said. El mismo Espíritu Santo the que bendice a la verdadera iglesia. Which bless the true church. Es el que está bendiciendo a esta gente también. Is the one that is blessing these people. Porque son also creyentes. Because they're believers. Creen en Jesucristo. They believe in Jesus Christ. Dando cada uno el fruto. But they're giving each of them the fruit. De acuerdo a su propia naturaleza. According to their own nature. Hermano, yo pienso en las iglesias de este mensaje. My brother, I think about the churches of this message. Unas ni siquiera quieren la lluvia. Some of them, they don't even want the rain. Y otras, cuando la lluvia viene. And some of them, when the rain comes. Le llaman fanatismo. They call it fanatism. Le llaman pentecostal. They call it Pentecost. Ni siquiera llegan al nivel de cizañas. They don't even reach the level of a tear. La cizaña hace mejor que ellos. The tares do better than them. Hermano, ¿cómo puede ser? My brother, how can it be? Pero nosotros no estamos injertados. But we are not grafted. Nosotros nacimos de la vida original. We were born of the original vine. Hoy nosotros somos hijos genuinos de padre y madre. We are genuine children of father and mother. Porque nacimos de la palabra. Because we were born of the word. Vindicada por el Espíritu Santo. Vindicated by the Holy Ghost. Entonces piensa, hermano. Now think, my brethren. Vamos a entrar a las edades de la iglesia. We're going to enter in the church ages. Para ver estos dos misterios por todas las edades. To see these two mysteries throughout the ages. Estas dos semillas creciendo. These two seeds growing. Para que usted vea quién es. For you to see who it is. Y que no sea engañado. And for you not to be deceived. Será tan engañoso. It will be so deceiving. Podría entender, tiene tanto poder para engañar. It has so much power to deceive. Si fuera posible, if it were possible, it would deceive even the elected. Pero el hermano Brennan dijo, but brother no said, es posible. It is not possible. Amen. Si fuera posible, if pero it no were posible, possible, but it's not possible. Yes. La verdadera iglesia no será engañada. The true church will be not deceived. Por eso les envió Elías el profeta. That's why he sent Elijah the prophet. Para revelar estas cosas en el tiempo del fin. To reveal these things in the end time. Porque nos estamos enfrentando al engaño maduro. Because we are facing the mature deceiving. Al poder engañoso más grande de todas las edades. The greatest deceiving power of all the ages. Entonces necesitábamos la luz más grande. So we needed the greatest light. Para poder ver al diablo en cada rincón. To be able to see the devil in every corner. Cuando el hermano Branham predicó los sellos, when dijo, Branham preached the seals, he said, vamos a desnudar a Satanás. We're going to undress Satan. Vamos a dejarlo desnudo. We're going to leave it naked. No va a haber lugar donde se pueda esconder. There won't be any place where he can hide. Oremos así. Let us pray unto the Lord. Padre celestial. Heavenly Father. Damos gracias en esta mañana. We give thanks this morning. Por la oportunidad, Señor, de tomar tu palabra. For the chance to take your word. Padre, revélanos. Reveal to us these things, Father. Y que puedan estar en nuestro corazón. And let it be in our hearts. Que tu gracia nos pueda ayudar. Let thy grace help us. Bendiga mis hermanos. Bless my brethren. Vamos a comenzar otra semana. We're going to start another. Hay peticiones especiales entre nosotros. Special among us. Tú las conoces. You know them. Mira las manos de tus hijos. Look at the hands of your children. Tú conoces las peticiones you de know ellos. The requests of them. Pon tu mano sobre cada corazón. Place your hand upon every estoy heart. Tan contento de oír estas cosas. I'm so happy to hear these things. Que el diablo no va a poder destruir esta iglesia. That the devil will not be able to destroy this church. Aunque haga todo por destruirlo. Even if he does everything to try to destroy it. Nos pueden quitar nuestros
pertenencias. They can take off our belongings. Nos pueden quitar la vida. They can take off our life. Pero no pueden quitar lo que tú nos has dado. But they cannot take what you have given us. Bendiga cada uno de mis hermanos. Bless every one of my brothers. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 El Señor le bendiga. May the Lord bless you. Praise the Lord. Praise the Lord.